mayo del 2023, el Día del Oceanólogo. Felicidades a todas las personas que están celebrando su día, a los que ya terminaron la carrera o a los que están en ello, pues muchas felicidades. Hoy tenemos conferencia magistral del Laboratorio Nacional de Resiliencia Costera. Está con nosotros el doctor Omar Cervantes. Él es investigador de la Universidad de Colima y nos dará la presentación Gestión, Resiliencia y Equilibrio Dinámico en Playas y Dunas de las Costas Mexicanas. Es para nosotros un placer contar con él en esta ocasión y muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Les recordamos que pueden hacer sus comentarios directamente en el Facebook, en el chat de Facebook o en el chat de Zoom para las personas que nos acompañan aquí en esta reunión. Y nosotros haremos lectura de sus comentarios una vez que el doctor haya terminado con su presentación. Y a continuación, bueno, pues les voy a leer la semblanza del doctor Omar Cervantes, quien es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, es especialista en manejo integral y costero y gestión de playas. Él, como ya lo mencioné, es oceanólogo con un doctorado en ciencias en oceanografía costera por la Universidad Autónoma de Baja California en el campus de Ensenada y realizó un diplomado sobre profesionalización de organizaciones de la sociedad civil por el INDESOL en el Colegio de la Frontera Norte. Recientemente concluyó un diplomado sobre habilidades didácticas impartido por la Universidad de Colima. Él es experto técnico en playas y ecoturismo por la Entidad Mexicana de Acreditación, también conocido como EMA, y miembro del equipo que certificó la primera playa en México conforme la norma de calidad de playas, el chileno en Baja California Sur. Él ha colaborado, ha realizado caracterizaciones, diagnósticos y estudios de manejo de playa en las costas del Pacífico, Golfo y también en el Caribe mexicano. Él ha impartido diferentes conferencias y cursos sobre gestión integral de playas y temas costeros en México, Colombia, Brasil, Uruguay, España y Portugal. También cuenta con 25 publicaciones en revistas y libros, tanto nacionales como internacionales, sobre costas y mares. Ha sido jurado de tesis de licenciatura, maestría y doctorado, tanto en México como en el extranjero, y es árbitro de algunas revistas relacionadas con el tema. Es miembro de la Red Iberoamericana Pro Playas, Red Ibermar, Red Renacor, por Conacyt, Red Fan, también de Conacyt, la Red Mexicana de Manejo Integral, Integrado Costero y del Laboratorio de Oceanografía Social en el Colegio de Michoacán. Actualmente es profesor investigador en la Facultad de Ciencias Marinas de la Universidad de Colima en Manzanillo. Participó como director y sinodal, como dije, en tesis de licenciatura y doctorado, las cuales han sido concluidas. Y bueno, para nosotros es un placer contar con la presencia del doctor Omar Cervantes para esta charla magistral denominada Gestión, Resiliencia y Equilibrio Dinámico en Playas y Dunas de las Costas Mexicanas. Y a continuación, bueno, pues le daré la palabra al doctor para que comience con su intervención. Muchísimas gracias y bienvenidos a todos. Hola, cronómetro, cronómetro, cronómetro y ya. Ok, dar un segundo. ¿Qué es esto? No Adelante, sé. doctor, no se preocupe. Y el cronómetro para. Bueno, hola, buenas tardes a todos. Pues antes que nada, muchas gracias a nuestros colegas del Laboratorio Nacional de Resiliencia Costera, en especial a mi colega Yasmín de Nev, con quien tenemos tiempo de conocernos y de intercambiar información en diversos temas, entre ellos lo de las conchas, la malacología, que es especialista, que es de los pocos que aún trabajan con ellos. Es un tema fascinante. Me faltan cabezas, vidas y tiempo para hacerlo, pero al menos me asomo de vez en cuando. Y qué mejor de la mano de mi colega Yasmín. Asimismo, quiero agradecer a todas las personas que están conectadas y por dar su tiempo. La hora es un poquito complicada, la hora de la comida. Espero que tenga una almohada al lado para que puedan acomodarse sin problemas, pero que al menos me escuchen y lo que mi discurso sea enriquecedor para lo que hacen en los ámbitos, en la mayoría de nosotros, costeros, y tienen que ver con el ambiente en general. Y también no quiero dejar de lado, como bien lo dijo Jasmine, pues hoy es el Día del Oceanólogo.
Soy orgullosamente oceanólogo, también estudié en Ensenada, hace ya algunas, algunos lustros, pero bueno, sigo aprendiendo todos los días, es una profesión fascinante y felicidades a todos los colegas oceanólogos, igual tanto en Ensenada como los que estamos aquí, son egresados de nuestra facultad en Manzanillo. Y aparecía en Oaxaca también, y hay oceanólogos. Bueno, pues sin más preámbulo, con esta entrada tan larga, pues ya digo mi nombre, Omar Cervantes, estoy aquí en la Facultad de Ciencias Marinas, en Manzanillo, Colima, y voy a hablar de un tema, y es un tema apasionante para mí, es un tema complejo, que puede llevarnos a disertar muchísimo, tiene una serie de matices y variantes, que podemos hacerlo desde muy técnico, muy oceanográfico, hasta la parte pues social. Tenemos, pues, para mí es un tema más que multidisciplinario, yo digo que soy indisciplinado, porque me permite trabajar de malacología con gente de gastronomía, con gente de antropología, con gente de oceanografía física, etcétera, ¿no? Trato de ser como un puente entre todas estas disciplinas, y eso me ha permitido entender. Y ese siempre es el eje conductor de mi discurso, de lo que hago, entender cómo funciona, buscar entender el funcionamiento de las costas y los mares, que es nuestra materia de trabajo, y me fascina y pues aquí. Entonces, más que hablarles de un diagnóstico de las playas, quizá ha habido muchas presentaciones que han ido sobre pues, qué pasa en las playas, y bueno, un poco de ello, pero vamos a tratar de ya más en la parte conceptual. Y eso nos permite realmente generarnos este imaginario de cómo funciona la cuestión. Yo cuando me paro en una playa, por ahí vi una vez una caricatura, cómo ve un turista la playa, ¿no? Los cocos, las chelas, el ceviche, la arena, y cómo ve un estudioso de las costas, ¿no? Que puede ser desde el punto de vista del conocimiento tradicional hasta nosotros como profesionistas, empezamos a observar y buscar cómo se relacionan las cosas. Entonces, pues tengo este título, la gestión, que es la administración de un espacio, que son las costas, la resiliencia, que es también un tema bastante amplio, puede ser una disertación sobre ello mismo. Hay un Laboratorio Nacional de Resiliencia Costera, un concepto también que se me hace muy interesante y que he venido manejando, que es el equilibrio dinámico en playas y dunas, pues, mis ecosistemas favoritos y los que más he dedicado trabajo. De nuestras costas, hay que decir, las costas mexicanas, ¿no? Que tengo la oportunidad de conocer una gran parte de ellas, pero aún me falta mucho. Bien, pues sin más, ahora voy a poner la primera lámina, terminar, siguiente lámina, aquí está. Bien. Como les comentaba, esta visión de las playas o de las costas, pues siempre me gusta verla más allá de lo técnico, y pues eso me ha permitido realizar algunas lecturas muy interesantes de algunos filósofos como Italo Calvino, donde habla de este ensamble que estoy hablando de esa indisciplina donde pues la mente de un científico y la mente de un poeta. Pues eso nos permite asociar imágenes, generar síntesis, vincular cómo funciona y el porqué de lo que estamos observando, ¿no? Lo que nuestra percepción, nuestros sentidos nos están diciendo, ¿no? Y esto es infinito, porque las cosas, pues, son cambiantes, y ya viene este concepto de equilibrio dinámico que ahorita voy a profundizar. Pero bueno, les recomiendo leer a este amigo, Italo Calvino. Tiene unas lecturas muy interesantes y citas como esta que estoy con la cual inicio mi plática. Bien, y aquí entramos a la parte pues, conceptual, la parte que me encanta de estudiar las costas, donde el entender por qué o de dónde viene lo que vemos en la costa, ¿no? En las playas. Partamos de. Somos parte de un universo, de algo que está conectado, de algo que está, todo lo que está interaccionando. Y me remito a la teoría del caos de Lorentz del 60, donde él habla de este efecto mariposa, donde un pequeño cambio en un sistema que está conectado puede generar modificaciones, alteraciones,
que no necesariamente van en lo positivo o negativo, pueden ser incluso evolutivas. Y ahí entra una serie de variables, las cuales en este universo caótico, que no deja de moverse, pueden presentar un comportamiento impredecible, y el océano es uno de ellos, ¿no? Lo seguimos estudiando, seguimos registrando datos, tanto desde corrientes, celdas litorales, e incluso ahora con el tema de la variabilidad climática, que sigue cambiando, ¿no? Que de hecho me he sumado a la visión de que exactamente si sí hay un cambio en el clima, pero finalmente hemos vivido prácticamente, no he visto nada, he hecho miles de millones de años que tiene nuestro planeta, todo lo que ha pasado, glaciaciones, deshielos, en sustancia de los continentes, ahora en Finlandia, el tema del derretimiento de las capas de hielo ha llevado a una isostasia en los continentes y están surgiendo islas, están surgiendo costas, y en unos cientos de años, pues parecen que pueden estar conectadas Suecia con Finlandia, ¿no? Y eso casi no se habla, y es precisamente por el derretimiento de los hielos y la respuesta que tiene, en este caso, los continentes que están, no sabemos, la isostasia en los continentes que están flotando, y al no tener ese peso adicional, pues entonces empiezan a surgir nuevas tierras, ¿no? Por así llamarlo. Entonces, este comportamiento impredecible pues nos lleva a buscar entender cómo va cambiando, cómo va evolucionando. Y bien, pues, este señor, Poincaré, fue un matemático francés, donde se pues, puso ahí, lo cito, me encantó eso, donde pues es que es muy padre probar, pero también la intuición, ¿no? La intuición nos permite descubrir y esa intuición va ligada a lo que estoy hablando de la observación de este movimiento caótico que no para en las costas y los mares que estamos estudiando, ¿no? Y cierra con me encanta esta su cita, que es muy bueno criticar, sí, observar, hacer observaciones, opiniones, pero es mejor crear. Entonces, sigamos creando a partir de la observación de este ambiente, de esos escenarios se van juntando. Y bueno, y esto pues da lugar a cambios o diferencias en los sistemas, como los sistemas costeros, que causan cambios. Y ahí es donde lo conecto con este concepto que yo le llamo equilibrio dinámico. Finalmente, en el caso de las costas de Manzanillo, el Pacífico Central Mexicano, tenemos esta variabilidad climática de lluvias, de secas. Estamos ahorita en un estrés hídrico de la vegetación de la selva baja caducifolia, el bosque está muy reseco, empiezan los incendios, estamos entrando ya en la temporada de huracanes, vamos a tener lluvias, precipitaciones, y va a cambiar, se va a poner verde, ¿no? Y lo mismo pasa con las playas, donde los aportes, los movimientos de las celdas litorales, pues varían precisamente por esta presencia de las tormentas, incrementa la dinámica costera, las corrientes litorales, el oleaje, hay una mayor incidencia del viento y eso hace que las playas empiecen a cambiar, ¿no? Tanto en su pendiente, su perfil, su equilibrio morfodinámico, de que son playas disipativas, son playas reflectivas, playas intermedias. Entonces, eso pues, yo llamo un equilibrio dinámico. Finalmente, en algún momento, gracias a su capacidad de resiliencia, que es esa capacidad que tienen de, más que recuperarse, regresar a un estado previo y después a un estado posterior, y así están en este equilibrio dinámico. Ahora estoy hablando de la parte humana, estoy buscando cómo funciona este ecosistema, como lo hicieron los griegos, a partir de la observación, que es la base del método científico, ¿no? Observar, pero también sentir un poco, ¿no? Ahorita voy a hablar. Bueno, pues este es, digamos, el marco conceptual o teórico con el que me permite ser indisciplinado y ver más allá de información de oceanólogo y de oceanografía, que me encanta, no dejo de utilizarlo, pero a ver, hay más allá, y eso me permite enriquecer tanto mis aportes al conocimiento, mis aportes también, incluso a la parte comunitaria, que también es un tema que exploramos con mi colega Nemer en el Colegio de Michoacán y actualmente con colegas de la Facultad de Turismo y Gastronomía, en especial la maestra Cel Sosa y otros colegas con proyectos sobre paisajes culturales, paisajes alimentarios,
paisajes costeros que voy a hablar un poquito más adelante. Entonces, es infinito lo que podemos, es infinita, tenemos un espacio infinito para ser indisciplinados. Eso es. Bien, pues voy a continuar. Aquí hay algo, todo esto viene, esta parte previa, se conjuga en algo que se llaman los sistemas complejos. Habíamos hablado de los sistemas costeros. ¿Qué son los sistemas complejos? ¿Qué es la complejidad? Un concepto escrito por Gerson en el 2012, o perdón, esta definición, complejo de pronto se confunde con complicado. Eso está muy complejo. No. La complejidad tiene que ver con una serie, un sistema. Un sistema está compuesto por elementos que interaccionan, y esa interacción les genera interdependencia. Y a partir de esos niveles de interacción, se habla de que hay una abstracción. Se cambió. Ahí está. Y aquí lo estoy mostrando a partir de estas láminas, donde tenemos estos elementos ahí de colores, cómo se van sumando, se empiezan a interaccionar, y nos da lugar a algo que se llaman las propiedades emergentes y las propiedades resultantes. Y el ejemplo más simple es la célula. La célula, que es el elemento básico de la vida, pero la cual está compuesta a su vez de ciertos elementos, los cloroplastos, el citoplasma, los nucleolos, los cuales por sí solos tienen una serie de propiedades resultantes, pero si yo lo extraigo de la célula, no va a generar. Lo mismo sucede con la costa. Tenemos una serie de elementos que interaccionan y dan lugar a este circulito tan bonito, una fotografía aérea que tomamos con un dron que tenemos por ahí. Tenemos ahí un hangar con varios equipos. Esta interacción que se está dando entre nos vemos muy bien, la parte del espejo de agua, la playa, la pleamar, las dunas, la selva, y tenemos ahí ya los elementos humanos de infraestructura que está ya interaccionando con el funcionamiento de estos ecosistemas. Bien. ¿Cómo podemos, lo estoy narrando de una manera muy general, la parte teórica, la parte filosófica, por así llamarlo, a los sistemas complejos, a llegar ahora a lo que es los procesos naturales? Bueno, la costa. ¿Y qué pasa en la costa? Ya entendiéndola como un sistema complejo. Bueno, pues tenemos una serie de procesos naturales cuyo motor principal es el clima, ¿no? El clima, el viento, las lluvias, que generan una dinámica costera, la incidencia del famoso swell, incidiendo sobre el océano, generando corrientes, oleaje. Las lluvias también labran lo que es la parte continental, todo lo que es el drenaje superficial, aquello de que el agua tiene memoria, más que ello, es que está labrado. Tenemos la parte alta de la cuenca, pues los escurrimientos tienen ya labrados o marcados sus caminos, y van a encontrarse, depende, con una calle, con un fraccionamiento, y pues ahí vienen estos desastres que no son tan naturales, ¿no? Y entra en escena nuestro villano favorito, que es el cambio climático. Bien, y finalmente, pues esto da lugar a la geomorfología, a las formas que vemos en las costas. Y bueno, lo podemos sintetizar como los procesos naturales moldean la estructura de los ecosistemas costeros, los cuales afortunadamente ya están definidos en la ley HEPA, y tenemos una definición legal con dientes, que son los ecosistemas, y todo esto funciona en conjunto como estos engranes que les estoy mostrando aquí. De nuevo, no les estoy diciendo. Pero estos engranes, que son los ecosistemas costeros, el manglar, las lagunas costeras, los arrecifes, tienden o van a interaccionar con precisamente la infraestructura humana y todas las que se ha venido construyendo a lo largo de las costas en las diversas áreas o áreas productivas, desde un puerto, desde la infraestructura turística, extracción de materiales, entre otros. Bien, aquí de fondo se alcanza una fotografía muy bonita. Es una playa, se llama Playa El Coco, está al norte de Manzanillo,
una playa muy dinámica, es una de las playas favoritas. Vemos precisamente esa interacción de la energía del oleaje con una playa amplia, una franja de mar todavía en buen estado de conservación. Sin embargo, pues ya se observa una colonización de algunas estructuras turísticas. Curiosamente, el programa de ordenamiento de la unidad de gestión ambiental, que son las unidades mínimas de un programa de ordenamiento del territorio, y asigna para el primer cordón de dunas, se sabe que la zona federal, marítimo terrestre y las playas marítimas, pues esas tienen, se cuecen aparte, ¿no? Entonces, para el primer cordón de dunas, que es el territorio municipal, le asigna una serie de criterios que no permiten la construcción. Entonces, en esta unidad de gestión, pues de cierta manera se protege el primer cordón de dunas, el cordón frontal, y eso le va a dar una cierta respaldo, una barrera de defensa a estas construcciones. Continuemos. Ahora, y bueno, todo esto que se les estoy mostrando con esquemas y de manera muy conceptual, ¿a qué nos lleva? A las costas. Las costas. Aquí me di a la tarea de poner una serie de fotografías de una de las algunas escenas de costas que tuve la oportunidad de conocer del Pacífico mexicano, lo largo del Pacífico, y pues, esto es la costa. O sea, nosotros nos detenemos o podemos ver una postal con estos paisajes, pero todo lo que hay detrás, o cómo lo podemos entender o buscar, estudiar, es a través de lo que les he comentado previamente. Bien, aquí hago el chat. Aquí, ¿qué tal, Pedro Rosales? ¿Cómo estás, colega? Bien, pues eso es la costa. Y entonces la costa, ¿cómo la podemos ya estudiar, hacer una síntesis en función de todo lo que les he dicho? Pues, no. Bien. Pues esta costa tiene algo que se llama el paisaje. El paisaje. ¿Pero qué es el paisaje? Tenemos el paisaje desde una definición europea que la pongo porque es teórica, es de libro, sin embargo, pues es un concepto europeo. Cualquier parte del territorio, tal como lo percibe la población, cuyo carácter sea el resultado de la acción y la interacción, por eso es tiene este concepto, de factores naturales y humanos. Esa interacción en los sistemas complejos que les hablé hace unos momentos. Pero yo lo veo de esta forma. Partemos de una cosmovisión. En cada costa, en cada país, cada municipio, cada estado, en nuestro país, hay una cosmovisión diferente a la costa. En Oaxaca, en Veracruz, en Colima, en Jalisco. Y bueno, esa cosmovisión, ¿qué es la costa y sus elementos? Pues es a través de los sentidos que nos genera una percepción de la misma. Y esa percepción, pues, va a variar, ¿no? Entonces, la síntesis de estos conceptos, pues, nos da lugar a lo que es el paisaje, cómo lo ve la población en general. Yo lo veo desde una parte muy académica, incluso ahí tenemos una nueva evaluación del Coastal Scenery, una evaluación métrica, una métrica del paisaje. Pero esta disciplina me ha permitido ir voltear hacia otro lado y tratar de entender el paisaje como un todo de una conjunción, una síntesis de una serie de aspectos que se dan en las playas, en las costas. Perdón. Bien, pues este paisaje, ¿cómo lo leemos? Este paisaje del cual les acabo de mencionar. Bien. Pues bueno, este paisaje tiene su parte estética, donde entran los saberes, los sabores, los olores, los sentidos. Hay una serie de elementos que componen a los ecosistemas costeros y estos a su vez a los sistemas, como la cubierta vegetal, que era algo que es la base, el fundamento incluso de patrones o esquemas alimenticios históricos en muchas partes de nuestro país. Y por otro lado tenemos la parte visual, la parte que vende, la parte de la atracción, la parte recreativa de lo que es las costas. El tema social, que depende de cada lado, cómo poder aportar. Un segundo, aquí tenía una nota que quería decir.
cómo participar a las comunidades costeras del desarrollo, que sería, y ese desarrollo puede incluir también la conservación y, en algunos casos, la preservación de las cosas y, por supuesto, la parte histórica, ¿no? Bien. ¿Qué más nos dicen los paisajes? Bueno, pues los paisajes, como lo dije, parte de percepciones y saberes, esta cosmovisión, la cual, a su vez, tiene como respaldo experiencias, información, conocimiento previo adquirido, conocimientos tradicionales. Y bueno, eso nos da a tener respuestas de tipo individuales, culturales y utilitarias o de funciones del paisaje. Pues el paisaje se puede ver y utilizar desde diferentes formas, pero lo importante es integrarlo a la funcionalidad de las costas, lo cual va a permitir comentar o mantener la resiliencia de las mismas. O sea, observar cómo funciona ese paisaje, cómo está integrado, para si vamos a agregar otro elemento a este sistema costero, este sistema complejo, no interaccione de manera que no modifique sus condiciones ambientales y genere un daño ambiental. Estoy utilizando términos de GEPA, de materia de impacto ambiental, y evitar que su capacidad de resiliencia se vea reducida y entonces entre en un franco daño ambiental, en un deterioro, como puede ser la erosión crónica. La erosión es un proceso natural de las costas, pero al verse modificó esos flujos de sedimentos, bueno, pues da lugar a casos como los voy a mostrar más adelante. Bien. Entonces, finalmente, ¿cómo hacemos una conjunción de la costa de todos los conceptos que les he dicho? Bueno, pues como un sistema costero complejo, tenemos, está compuesto una parte natural, de todo, la parte geológica, biológica e hidrológica, estas dimensiones, que puede ser la parte de oceanografía, pero también esto interacciona con un sistema sociocultural y que incluso es alimentario, porque en las costas tenemos una serie de productos tanto en tierra como en el mar, que son parte de, pues se puede observar relacionado con un ODS, que es la seguridad alimentaria. ¿Qué más? ¿Cómo podemos ver a la costa como un sistema sociocultural? Pues es un espacio natural, es un soporte de infraestructura, un vertedero, un área recreativa, un patrimonio cultural, patrimonio alimentario regional, porque hay ingredientes que son, que dan lugar o son el fundamento de muchos platillos, son tradicionales en ciertos lugares de la costa, muchos de los cuales no se visibilizan porque la gente no los conoce. Voy a hablar del caso de un univalvo que son los gorros, en la costa de Manzanillo, que son amarillos, así como minions, muy simpáticos y muy sabrosos, pero que poca gente conoce y no se visibilizan mucho porque, a no ser conocidos, incluso no se ofrecen. Y bueno, ahí esto va relacionado también con el uso del propio recurso, que muchas veces, pues no hay un control del mismo, simplemente se saca por temporadas y todo lo que se pueda obtener, ¿no? Y ahí eso lo relaciono con el tema de los bienes comunes, ¿no? Los bienes comunes, y que deriva en otra teoría que no voy a profundizar, que es la teoría, el traje de los comunes, donde es de todos, pero a la vez no es de nadie. Y bien, pero pues obviamente todo Doc, ¿sí puede abrir su micrófono, porfa? ¿Desde cuándo no me oyen? Dios santo. No, hace 5 segunditos. Ah, ok. Qué bueno, yo estaba asustado. Dije, la pantalla me recordó mis clases en el COVID, cuando yo veía la pantalla y unas caritas, pero no sabía quién estaba ahí. No, Doc. Bueno, ok. Pues obviamente parte de este entorno donde estamos viviendo, este sistema en el que estamos inmersos, esta sociedad, tiene una parte económica, ¿no? Que es lo que, digamos, mueve a gran parte de lo que hacemos. Y bueno, ahí entran en escena los servicios ecosistémicos, los activos ambientales, los flujos económicos y todas las actividades que se dan en la zona costera, de actividades primarias, actividades terciarias, actividades secundarias. Y bueno, pero todo esto debe estar regulado. Y es donde entra el subsistema político y el andamiaje institucional, toda la parte del marco jurídico ambiental, entre otros, que
busca o trata de ordenar el uso de estos espacios infinitos e inmensos donde hay muchos trabajos interesantes, como algunos de Cuauhtémoc León, un colega de algún tiempo que estuvo en el comité doctoral en un momento, donde habla de esta México, ¿no? Una historia de locos en cuanto a la costa, donde pues todo se centra en el altiplano, somos un país que no necesariamente tiene la vista al mar, y bueno, hay todo otro tema ahí importante, y bueno, y no dejemos de lado que esta costa pues es vulnerable a una serie de fenómenos hidrometeorológicos que se dan de manera natural, que se han incrementado por algunas razones, puede ser del desarrollo del propio planeta, por aspectos humanos, incluso también por el sol, ¿no? Estos periodos que tiene el sol, que también se han estudiado, se mencionan, pero no son tan taquilleros, por así decirlo. Bien. Pero, ok, pues vamos, ya que ya vimos la costa, cómo la podemos ordenar o ver así de manera sintética, ahora hay que limitarla. Yo estaba hablando de la costa, pero también se maneja la zona costera. ¿Cuál es la diferencia de los límites? Una forma de ordenar o de poder entender un ecosistema es limitando, porque los sistemas complejos, entre más elementos estén interaccionando, los niveles de abstracción son mayores. Entonces, si no ponemos estos límites, pues podemos estudiar el universo, ¿no? Entonces, bueno, en el caso de la costa, ya para llamarle zona costera, hablando de zona, ya es una zona delimitada. Pues hay límites desde dinámicos, físicos, bióticos, de uso de actividades, socioculturales, económicos, legales, administrativos, gastronómicos, entre otros, antropológicos, entre otros. ¿Ven? Entonces, si se fijan, un fundamento teórico, cómo lo vamos integrándolo a lo que es la costa, y ahora llegamos a una parte administrativa, esa gestión. Para gestionar hay que delimitar. Bien. Y aquí entra en escena nuestra situación actual, nuestro presente. Estamos en una época que se le ha denominado el antropoceno. Es un tema muy, muy, muy interesante que también nos permite entender qué está sucediendo. Lo vemos en esta fotografía de fondo, donde se ve la colonización de lo que fue esta playa y lo que resta de la duna. Montemos los edificios literalmente en el agua, ¿no? Y cuando tengamos algún fenómeno hidrometeorológico extremo y se vean afectadas esas construcciones, fue el cambio climático, ¿no? Pues no, o sea, estamos literalmente en el agua, ¿no? Entonces, este antropoceno, se habla de que esta impronta humana, estas actividades como las que se muestran en esta lámina, pueden rivalizar con las grandes fuerzas de la naturaleza en cuanto a las modificaciones de las condiciones ambientales en nuestro ambiente. Porque aquí hay un concepto muy interesante que es, se habla de medio ambiente, es el ambiente. Y el ambiente va más allá de la parte biótica, sino también de la parte abiótica, pero también la parte social. El ambiente nos incluye a todos porque todos estamos interaccionando en este planeta, en esos espacios, en este territorio en el que estamos habitando. Pues este antropoceno, pues como ustedes saben, es un título a una época, se está rivalizando con las épocas geológicas. Aquí lo veo en esta lámina de Paul Crutzen del 2000, donde habla de, bueno, estamos hablando de millones de años de los dinosaurios, y ya nosotros estamos en este holoceno, pero se le ha denominado el antropoceno. Aquí tenemos dos definiciones muy interesantes. Fíjense, desde Saint-Simon, desde 1820 del siglo XIX, al iniciar la revolución industrial, él ya observa que el objetivo es la explotación per se del planeta, la apropiación de los ecosistemas. Ahora tenemos solamente un porcentaje mínimo de ecosistemas que no han sido perturbados, y esto va a tener, como él ya lo predecía, modificaciones del planeta y sus condiciones de existencia. Y donde la industria se vuelve el culto, ahora eso se traduce en el consumismo, ¿no? Recientemente estuve en un panel como asistente sobre el Congreso Internacional de Mamíferos Marinos que hubo aquí en nuestra facultad, en nuestra universidad, y organizado por nuestro colega Cristian Ortega, y se hablaba del ruido marino, todo un tema donde
los barcos, este número creciente de buques que transportan mercancías, sobre todo aquí en Manzanillo, pues genera ruido, ¿no? Unas grabaciones, si alguien tiene la oportunidad de escucharlas, es como si fueran tambores. Y bueno, pues eso desorienta a los mamíferos marinos en particular. Pero alguien dijo algo muy interesante, o sea, se mostraron números, incremento el número de barcos, más afectaciones coinciden. Los barcos, obviamente, buscan aprovechar las corrientes marinas, estas grandes corrientes marinas que utilizan también las ballenas para moverse, ¿no? A lo largo del océano. Y bueno, tenemos estas colisiones o accidentes desafortunadas. Pues si alguien comentó algo que me hizo medular y como ¿por qué más barcos? ¿Por qué hay más barcos contenedores? Estamos rompiendo el récord de 1 millón, 2 millones de contenedores, pero ¿por qué más? Porque se consume más. Ellos traen mercancía que estamos consumiendo más. Entonces, la parte de la afectación a lo mejor menos es válida y que se hablaba en algunas determinadas, pero ¿cuál es la raíz de todo eso? ¿Por qué hay más barcos? Y aquí lo dices Saint-Simon desde 1820, donde es la industria y ahora es el consumo. Y en 1857, Eugene Husserl ya habla de que en 200 años el mundo estará surcado por ferrocarriles, que son los menos, barcos cubiertas de fábrica, generando millones de metros cúbicos de gas de invernadero con ausencia de bosques, y esos podrían alterar la armonía del mundo, ¿no? Entonces, ya predecían, observaban esta dinámica que iniciaba y que, bueno, era creciente y es como una bola de nieve, esta economía lineal que se busca ahora que sea circular, ¿no? Bien, y eso, pues, por supuesto, tiene afectaciones en la zona costera, ¿no? Me dicen, oye, y eso que ya este señor ya se desvió, ¿no? Ya lo perdimos, ¿no? Bueno, pues, partamos de lo que es la colonización de la costa. Encontré este diagrama muy interesante, elaborado por el Coastal Dynamic Design Lab, donde pues, se muestra esta colonización de lo que es desde la playa, estas partes de las marismas, las praderas costeras, hasta lo que son ya los campos cultivos en la zona costera, toda esta colonización que existe y obviamente con las modificaciones a las condiciones ambientales. Entonces, si lo vemos a nivel local, pues este cambio que está dando climático, esta variabilidad, sí exista, pero también hay que observar que de pronto estos cambios mínimos, como el efecto mariposa, como decía Poincaré, estas variables, pues mínimas, pueden dar lugar a grandes cambios. Estamos modificando el funcionamiento del drenaje natural con este, aportando mayor número de restos de nutrientes, de abonos que le da a la agricultura de precisión. Y bueno, esto termina de cierta manera en el océano o en los cuerpos de agua. Entonces, hay dos factores ahí que también no se ven o se mencionan por está, y uno de ellos es la colonización de la costa que se ha venido dando desde hace más de 200 años. Y aquí hay dos referencias muy interesantes para profundizar en esto de la colonización de la costa y esto que estamos viendo ahora, esos escenarios. Este libro que se llama The Human Shore, de Gillis, también muy, muy recomendable, que habla, narra esta colonización de la costa, centrándose en Europa y en los Estados Unidos. Y este otro libro que se llama La historia del cuerpo humano, que habla de más que una evolución, cómo se ha ido adaptando el cuerpo humano, desde que andamos en cuatro puntos de apoyo hasta que fuimos bípedos, a partir de estos cambios que se daban en el entorno, en el ambiente, y cómo el cuerpo ha respondido a la presencia de microorganismos, a la presencia de bacterias. Y me lleva a esta película de la Guerra de los Mundos, que dos versiones recientes y una previa, donde finalmente quien logró desterrar a los alienígenas fueron los microorganismos, las bacterias, porque si no estaban ellos adaptados a sus sistemas de defensa, su cuerpo, para poder lidiar con ellos, ¿no? Bueno, y eso yo también en las colonizaciones a lo largo de de la historia, cuando llegan los europeos a las costas del mundo,
las Indias Occidentales o la Nueva España, en aquel tiempo, ¿no? Que estos aquellos son muy pobres, dieron lugar a epidemias y con todos los decesos que ya se han mencionado. Bien, pues ahora, ¿cómo se refleja todo esto que les conté de la colonización en la zona costera? Y voy a centrarme en México, porque de repente me gusta o me muestran escenas en. Se están los osos polares, ¿no? Dona $5. Pero espérate, pues, qué bueno, aquí en Manzanillo hay problemas con las iguanas, las tortugas, ¿no? Mejor, digamos, a nivel local, como dicen, actúa local, pero piensa global. Bien. Pues ahora, esto es parte del resultado de esta colonización. Como ven, la naturaleza salvaje, vamos a hacer un poco taquillero, es mínima. Estos ortomosaicos que hemos registrado a lo largo de las costas en México, la colonización, la fragmentación de los ecosistemas, como este manchón de selva, y bueno, la continua o progresiva retirada de la cubierta vegetal para la instalación de, en este caso, de complejos turísticos, ¿no? Modificando, por supuesto, pues el aporte de sedimentos, modificando los escurrimientos, entre otros, de las dunas, se establecieron dunas y playas, las dunas, uno de los ecosistemas más maravillosos junto con las playas, sin embargo, con pocos elementos de protección, a diferencia del manglar, ¿no? Que es un ecosistema carismático, el cual tiene normas, tiene reglamentos y tiene una serie de sistemas de protección. Y aquí lo vemos, ¿no? La ocupación costera en las dunas, modificando la dinámica costera, y como se ve en esta lámina inferior derecha, este espigón construido de manera artesanal, pues que se genera una trampa de arena, y por el otro lado, pues creando una erosión, un proceso de erosión crónica. Entonces, esto es el resultado de esta colonización que de pronto es desordenada, o se ha ido dando de manera gradual, y aquí eso también entra un tema administrativo muy interesante de la parte de gestión, de algo que un término apoyado por mi colega Isaac Asús, el sexenio, que se llama la sincronía temporal, donde estos cambios en la colonización también responden a políticas o administraciones, muchas de las cuales no están sincronizadas ni siquiera en los periodos de gobierno y mucho menos en los objetivos o en las visiones, en este caso hacia la costa. México no tiene una ley de costa, ¿no? Entonces, desde ahí ya tenemos un gran hueco de una herramienta, un instrumento para llevar a cabo que esta colonización sea ordenada y que permita mantener el funcionamiento del ecosistema, de los ecosistemas costeros y su capacidad de resiliencia, y se han resultado estos ecosistemas antropizados. Esto es en otra sección de la costa, donde podemos observar una desembocadura de un río muy importante, un aporte de sedimentos. Sin embargo, si alcanzan a notar, no sé si se ve el mouse, Yasmín, aquí en la imagen, Sí, se ve. aquí yo estoy mostrando ahí unas líneas oscuras rectas. Estos fueron espigones artesanales que se construyeron precisamente para capturar arena. Y vean, los resultados que ahora ya están incluso sepultados y la playa sigue creciendo. Si ustedes observan el ancho de la playa con respecto a donde están los hoteles y las albercas, es tal que en esta zona, donde están las sombrillas, la gente pues mejor se la pasa en las albercas porque para llegar al mar ya está muy lejos y la arena está caliente, ¿no? Y, pues, entonces es algo muy curioso, ¿no? Finalmente, la obra que construyeron para capturar arena, ahora pues se construyó una trampa en la misma y la playa pues sigue acumulando sedimentos. Y por otro lado, con ese espigón que se ve en la parte izquierda, pues, ok, permite este canal de navegación hacia esta marina, pero aquí es cuestión de tiempo que vamos a seguir viendo cómo esta playa va a seguir creciendo. Por supuesto, el otro lado del otro espigón del canal de navegación, pues tenemos un proceso de erosión crónica tremenda. Y por supuesto, una pérdida de territorio nacional, porque se pierden en la zona geral marítimo terrestre, se pierden terrenos ganados al mar, entre otros. Bien. Pues esos ecosistemas antropizados, el resultado de esta colonización, la fragmentación, en el caso de los servicios ambientales, eso es otra imagen de otra costa, donde ahí se ven los espigones, está el mouse, generando esas pequeñas trampas de arena y erosión del otro lado, ¿no? Pero sobre todo, llama la atención
la rigidización que se ha dado de esta costa, la pérdida de plasticidad. ¿Qué es la plasticidad? Pues esa capacidad de resiliencia, esa capacidad de recuperarse o regresar a un estado previo, un estado A, un estado B, B, A, B, A, no quiere decir que esté mejor o peor, sino que permita su funcionalidad y esa funcionalidad pues se ve reflejada en bienes y servicios ambientales, como lo que es el mantener una playa amplia en buenas condiciones para que siga siendo atractiva para los visitantes y eso pues, tiene un impacto económico, ¿no? Lograr ese equilibrio. De pronto es difícil porque los, no se llaman intereses económicos, pues son muy fuertes, ¿no? Pero, sin embargo, se ha venido a bueno, se ha dado cuenta que conservar de pronto, pues deja más que simplemente este turismo masivo que aún se da en algunas partes de nuestro país. Bien, y de manera puntual, pues aquí vemos de nuevo esta construcción de otro espigón en otro punto. Tenemos una trampa de arena por un lado y otro pues, la pérdida de arena para mantener este canal de erosión, esta fotografía tremenda. Pues ustedes ven en la parte de la playa era la duna, porque era la vegetación de la duna y el resto pues fue literalmente limpiado para ahora ya hay una plaza ahí muy simpática, pero imagínense, ¿no? Ahí la modificación tan tremenda de esta parte de la costa, colonización que se ve, una colonización y ocupación del suelo. Y aquí es otra, donde van avanzando, ¿no? Las instalaciones están sobre las dunas, ahí se ve el mar, pues, creo que hay un manchón de vegetación, pero ya están literalmente sobre el primer color de las dunas. Aquí una más, tenemos lo que es el escarpe, formado por lo del oleaje, este de esta arriba, donde colinda con este muro, es un lugar donde es un muro de 2, 3 metros, precisamente para que da privacidad, pero finalmente pues, es un muro sobre, literalmente lo que es la duna, porque aquí tenemos una marca del oleaje o de una pleamar que está en este lugar. Una más, una infraestructura, digamos, rural, pero sin embargo, la ocupación masiva de la costa para aprovechar hasta el último espacio disponible. Una más, esta es una infraestructura ya construida. Aquí nos llama la atención otro aspecto que se puede observar, es la cantidad de albercas. Es un estudio que me encantaría hacer, pero que me dé tiempo en la vida. Estimar la superficie de las albercas, un montón de albercas, y una profundidad mínima y determinar el volumen de agua que utilizan. Por supuesto, las albercas hay que limpiarlas y regularmente, junto con el agua de los jardines, pues hay una serie de tuberías que muchas veces están enterradas y terminan. Y esta, pues, es una parte urbana, la parte urbana literalmente dentro de la costa, de la playa. Incluso aquí donde está el mouse, hicieron unas obras de emergencia. ¿Por qué? Porque está literalmente esto, pues ya en el oleaje pegando en este. Nada más, entonces en el Caribe mexicano, así es, se ve muy claro. Estos espigones, de nuevo, construidos para capturar arena. Que sin embargo, ya algunos, está más abajo, donde está el mouse, ya está sepultado, al igual que en otra imagen que les mostré. Aquí se está generando una enorme, ya existe una enorme barra de arena. Sin embargo, del lado izquierdo, ya tenemos estas plataformas rocosas que están emergiendo. ¿Por qué? Porque ya no hay arena, ¿no? Pues así, así de simple es la tragedia, bueno, no así tragedia, sino esta modificación de las playas y las dunas, y por supuesto su capacidad de resiliencia y la vulnerabilidad que se genera ante fenómenos que se van a seguir dando y que bueno, dan lugar a los desastres naturales, que finalmente el desastre se construye. Y eso es un tema corte socioambiental, pero finalmente tenemos donde están representan estos procesos naturales. Esto viene, que se construye el desastre, estamos hablando, no recuerdo, desde 1300, por allá en Portugal, donde hubo un sismo muy fuerte, el nombre del filósofo, y él observa, finalmente el desastre se construye, la gente se murió porque la gente se acostumbra, no sabía qué iba a suceder. Bien, pues ahora sí,
después de todo este viaje de la costa, pues vamos a aterrizar en lo que es las playas, ya subiendo el tiempo. Las playas, un espacio maravilloso, un lugar de ensueño, para mí es algo fantástico, un lugar especial, donde esta conjugación del océano y la tierra, desde el ámbito ecológico, que es un ecotono, que tenemos un espacio arenoso, un espacio dinámico, que no deja de cambiar y que, bueno, es un activo ambiental, dada los beneficios, todo que giran alrededor de estos espacios arenosos. Es una de las playas favoritas, se llama Cariñitos, está al norte de Manzanillo, en lo que se llama la Costa Caribe, ¿no? Bien. Entonces, hablamos de un paraíso, ¿no? Como lo se observa. Ahí está de nuevo esta playa, en otro, sí, en otro escenario estacional. ¿Y cómo es la visión del paraíso? Este paisaje, nuestro imaginario del día a día. Bueno, pues la playa, aquí ya tenemos otras escenas, desde el aire, a nivel de la tierra, a nivel de la playa, vamos con los pies en la arena. Esta es una escena de un lugar que se llama Peña Blanca, desde un punto, este es el Pilón, Playa de Oro, este es un islote, es un lugar donde estamos abriendo un proyecto de corte indisciplinado, que voy a hablar un poquito más al respecto, para buscar implementar estrategias de turismo científico en este espacio, que es un espacio maravilloso, un espacio fantástico, y que tiene una serie de amenazas, desde construir una carretera para llegar más rápido al aeropuerto, un aeropuerto que llegan 5 vuelos al día, o simplemente una pista de racers, carros 4x4, yo no tengo nada contra ellos, me gustan, pero no me gusta que circulen sobre las vías. Bien. Entonces, todo esto tiene un encanto, ha de cantar un encanto, un concepto de encanto, un concepto comercial que vende. Y este encanto, pues parte, uno de sus fundamentos es el color de la arena, porque todas las playas son diferentes. Desde su textura, el color de las arenas, la composición de las mismas. Aquí en Colima tenemos la fortuna de tener diferentes tipos de playa, pero bueno, hablando del color de las arenas, tenemos desde las claras, las oscuras. Como decía, en la costa de Colima tenemos playas de arenas negras, cuyo origen es volcánico, playas que en agosto hierven, arden, puedes quitar un huevo, y no se anuncian, no se han aprovechado de la mejor manera, mientras que en lugares como en Hawái, pues venden las tours a las playas de arena negra, ¿no? Y aquí también las tenemos. Bien, pues esto es parte del encanto, este concepto, que las playas son atractivas por el color de sus arenas, y bueno, y deriva en esto, ¿no? En aspectos comerciales donde aquí se ve muy padre la playa, una mamá con un bebé para vender departamentos, para vender villas, para vender. Pero ¿qué se le aporta a la playa de todo esto? Muy poco. En todos los ámbitos, desde vuelos, bebidas, no hay como ir a una playa y tomarse una cerveza fría, con o sin alcohol, o una bebida refrescante, como destino la playa, siendo un elemento, un insumo básico para lo que es el turismo solidario en diferentes ámbitos. Pero, ¿qué ha pasado? ¿Cómo ha sido el desarrollo derivado de ello? Bueno, pues primero que nada, la playa es un activo ambiental, debe ser incorporada a las cuentas de los destinos, de los desarrollos, de los complejos. Primero que nada es el espacio más fotografiado. Lo primero que si ustedes observan los turistas o los visitantes, vamos a tomar una playa, una fotografía. Que de hecho eso lo estamos ligando a una iniciativa de turismo, perdón, de ciencia ciudadana, del Citizen Science, que se llama CoastSnap, que es monitorear las playas, esta dinámica de la amplitud de las playas, de las corrientes, a partir de tomar fotografías con celulares de un punto fijo. ¿Por qué? Porque la gente lo primero que hace es tomar fotografías. Si le decimos, tome una foto y súbela a las redes, rápidamente. Entonces tenemos un monitoreo constante. Eso. Hay una red dentro de la red Pro Playas, de la cual soy aún el coordinador general, con una serie de nodos, cerca de 80 nodos en Iberoamérica. Tenemos un grupo que estamos trabajando con ese CoastSnap, el Citizen Science, para monitorear.
Son parques costeros y recreativos, tienen un aporte muy importante al Producto Interno Bruto, hasta el 7%. Entran en temas de economía azul, con perspectiva ecosistémica, gestión de riesgos y cambio climático. México, bueno, pues es el lugar, o recientemente el 7, el top 10 de países más visitados, de pronto decía algún secretario de turismo. Ok, queremos llegar al lugar 1, pero ¿y después qué vamos a hacer con tantos turistas, no? Si yo la infraestructura en muchos de los destinos de sol y playa es limitada, pues, o se satura en la Semana Santa, y queremos más turistas, entonces, queremos más turistas, ¿no? Finalmente, el impacto sobre las condiciones ambientales de la playa va a resultar en una experiencia recreativa reducida o menor a a las expectativas. Como ha sucedido en la Riviera Maya, cuando ha tenido sus procesos erosivos graves, los propios turistas, sobre todo los europeos, pues les venden una imagen, una playa amplia, llegan y tal, ¿verdad? Lo mismo sucedió en Varadero. Bueno, ellos solucionaron, buscaron solución al tema de la erosión, y bueno, pues habían construido sobre las dunas. ¿Qué hicieron? Es otro sistema de administración de un estado, demolieron, negociaron con los hoteles, les demolieron, restauraron las dunas, realimentaron la playa de forma artificial, y la playa volvió a ser amplia. Sin embargo, no observaron que el color o la fuente de los arenas fuera la misma. Entonces, empezaron a haber observaciones de que la playa ya no está blanca. Entonces, eso es el tema del color del agua. En la parte económica, pues, estudios, en el caso, bueno, europeo, un metro cuadrado de playa puede producir hasta 12.000 euros al año, ¿no? Finalmente, las concesiones en aquellas latitudes se subastan, a diferencia de las concesiones son aquí, que es a partir de un trámite administrativo. En California, pues las playas producen un montón de dinero por impuestos, entonces es una visión diferente de administrarlas, pero ahí está, ¿no? En el caso de la playa de Miami, esa que sale en muchas películas y series, finalmente es una playa artificial que se rellena, tiene un programa de alimentación artificial anual con muchos millones de dólares, pero lo que resulta de ese programa de alimentación y mantener esa playa en buen estado, pues supera esa inversión. Bien, como ese activo ambiental de las playas, aquí lo estamos viendo, ¿cuáles son los esquemas de desarrollo? Bueno, pues tenemos un esquema tradicional europeo que se llamaba, donde tenemos el malecón, una avenida y los edificios o habitaciones, los cottage, y una playa amplia y de acceso abierto. Sin embargo, ha prevalecido hasta nuestros días este modelo masivo, donde uno quiere bajar, salir del hotel, de su habitación y tocar la arena. Resultado, pues esta sobresaturación de edificios en lugares como Benidorm, en España, en Acapulco, en Balneario Camboriú, en Brasil, donde incluso recientemente hubo un programa millonario pagado por los propios desarrolladores para realimentar la playa. ¿Por qué? Porque la playa ha llegado, se redujo de tal forma que en las tardes los edificios generaban una sombra y ya no había sol. Entonces la gente se ponía entre las calles, donde había sol, ahí se concentraba para tomar un poco de tomar vitamina D por las tardes. Entonces hicieron esta inversión millonaria, pero nos comentaban colegas brasileños que al parecer que no ha funcionado como esperaban. Es decir, la arena ha vuelto a perderse. Bien, la realidad, destino de sol y playa, hay una teoría muy buena de Butler, es un escritor de turismo, donde habla de cómo es el ciclo de vida de los destinos de sol y playa, que parte de la exploración, es una playa remota, una playa natural, son tours guiados hasta que tenemos un estancamiento y bueno, una masificación donde si no se toman un punto de quiebre medidas de mantenimiento de dunas, de playas, evitar ciertos usos como los racers que les hablaba en este lugar, pues bueno, da un declive, una pérdida del atractivo que atrae a los turistas, los cuales si no hay un uso ordenado, pues es como matar a la gallina de los huevos. Bien, es un modelo de turismo no sustentable, vemos este tipo de imágenes es muy simpática, sin embargo, ahí estamos observando una competencia por el espacio, el uso del espacio entre muchas actividades, lo cual pues va a derivar cuando se vaya esta gente,
como vemos en muchas playas mexicanas, desafortunadamente pues, la presencia de residuos, la presencia de una serie de incluso modificaciones en la línea de costa, en la playa, por esta masificación, la compactación de la arena, donde entran, se olvidan de que la matriz arenosa contiene una serie de organismos, hay otro universo muy, muy bonito, con ciertos organismos que, pues, incluso como los poliquetos, que son, no se ven, ¿no? Los pobres, pues terminan siendo, bueno, esa compactación limita su espacio de. ¿Qué usan en las playas? Aquí voy rápido porque ya casi se cumple la hora. Y todo lo que he platicado, pues ahora entramos vamos en casos puntuales: erosión costera, la pérdida de arena, como lo comenté, por estos espigones, por este concepto de estar lo más cerca de la playa, de la arena. Intentos de restauración: aquí se intentó restaurar una duna con esta línea de plantitas de vegetación. Creo que era hipomoea, la hierba de la raya, pero pues no funcionó. Aquí todavía estaban la maquinaria y equipos para alimentar la playa de manera artificial, pero desafortunadamente pasó como se ve en estas dos, ¿no? Creo que ya se me acaba el tiempo, permítame. Están bien, 10 minutos, creo. Bien, y también este uso de las playas, una pista de motos, tristemente. El tema de la calidad ambiental, con la presencia de descargas, de residuos sólidos, entre otros, fauna nociva, son de mis favoritas, donde está el grupo de vendedor literalmente dentro del agua, el número de sillas, un uso, o sea, ahí la playa literalmente no existe, es como un salón de fiesta, ¿no? Un espacio recreativo, dado que pues, están dentro del agua, la compactación, incluso resiste, ese es ahí al lado de la gente que está acampando, ¿no? Y eso es de mis favoritas también, este carro de tambales, de doble rodada, de cuatro ruedas, donde, pues bueno, el resultado, pues no es difícil imaginar las modificaciones a la playa, en la función de hoyos, vehículos en la playa, entre otros. Surge también el tema de riesgos y vulnerabilidad. Realmente es un ecosistema en la playa, la presencia de aguas malas, corrientes de retorno, cocodrilos. Aquí más o menos todos tienen derecho ya a la playa. No solo cocodrilos, en Peña Blanca tenemos por las tardes las vacas, grupos de reses van a la playa sobre las dunas. Hay una gran cantidad de reses y la compactación de las mismas. También tienen derecho a ir a la playa, pero con las especificaciones que les estoy comentando. Y es algo que estamos estudiando en este proyecto, de los impactos a través de un esquema de presión, estado de respuesta, cuáles son los escenarios probables en Peña Blanca. En Mazatlán tenemos de nuevo otras situaciones de esta masificación del uso de las playas, algunas respuestas que hemos planteado, el tema de las corrientes de retorno. El tema de otro de los accesos, la accesibilidad a las playas, que es todo un tema, incluso se modificó el reglamento de zona federal, la Ley General de Bienes Nacionales para que ahora la zona federal se reduzca a 10 metros y la playa marítima 3, otros 10, en el afán de buscar un corredor donde la gente pueda transitar. Sin embargo, no se trata de generar modificaciones, nuevas leyes o reglamentos, sino aplicar o implementar los que ya existen. Porque da lugar a algo que un concepto que acuñó mi colega Ulsi Herrera, que ahorita está haciendo su doctorado en Texas A&M, de la privatización de facto, donde pues, el obtener una concesión da o imagina crea derechos de propiedad, que eso no es real. Y bueno, pues, vemos estas playas cercadas, playas con muros, donde no se permite el acceso a la población en general, porque son playas privadas, un concepto que a pesar de que no existe en el marco jurídico nacional, pues bueno, es una herramienta de venta. Y bien, pues lo que buscamos o planteamos nosotros, ya para terminar, es ir del caos al orden, donde hay vendedores en la playa que todos tienen derecho a trabajar, a buscarse el pan, sin embargo, pues ya se hace de forma ordenada, ¿no? En Rosarito, en Baja California, le metamos un estudio muy interesante para buscar el número óptimo de vendedores a partir del estudio de la afluencia,
el espacio disponible, frecuencias, temporadas de visitantes. Entonces, incluso se implementó, se llegó un número, y ese ya está implementado como un reglamento en el uso de la playa en el municipio de Playas de Rosarito, Baja California. Ahí estuvo municipal de planeación, tuvo un papel preponderante, lo planteó al igual que la alcaldesa de Rosarito y mi colega Raúl, el director de Mita. Bien, pues la gestión del paraíso, hay que observar los objetivos de desarrollo sostenible, ya los mencioné, a lo largo de este tránsito conceptual, este tránsito de espacios, de escenarios, de paisajes, que son las cosas y las playas y las dunas. Esos dos términos que de pronto, pues, también han dado lugar o pueden dar lugar a un debate muy largo que no voy a hacer, simplemente sustentable o sostenible. El desarrollo sostenible, pues mantener estas necesidades, en este caso que la playa, la costa siga funcionando tal como un sistema complejo para que nos permita sostener estas actividades que vamos a cabo en la misma. ¿Y eso es a través de qué? Pues de la gestión ambiental, de esta gestión de la que hablaba en el título, que son acciones y estrategias, las cuales deben observar cómo funciona ese ecosistema, este sistema complejo de que inicié esta plática, observando la teoría del caos, la efecto mariposa y todos estos conceptos fascinantes que para mí. Pues hay un libro muy interesante de Umberto Eco que habla de los lugares extraordinarios, donde igual narra, donde escribe desde esta visión de un filósofo los paisajes que existen en nuestro planeta. Un libro muy recomendable. Umberto Eco, La historia de los lugares legendarios. Bien, ¿y qué factores a considerar en la gestión de playas? Pues obviamente los que hemos hablado, la parte humana, flora y fauna, interacciones de factores anteriores, bienes materiales, el patrimonio cultural y alimentario, del cual también estamos explorando y lo he mencionado porque es parte de lo mismo, ¿no? También, otro elemento básico en la gestión de playas, pues es qué tipo de playa voy o buscamos ordenar. Obviamente, todas las playas son diferentes, pero las podemos meter en una pequeña, en ciertas cajitas. Aquí Williams, en paz descanse, el máster de las playas, Alan Williams, que recientemente falleció, y tuve la oportunidad de conocerlo. Él generan un tipos de playa, una tipología de playa para poder facilitar su gestión integrada, no integral, integradas que se integran como estos engranes que les llamamos. Urbanas, suburbanas, resort, rurales, naturales y remotas. Y tenemos los esquemas de certificación de playas en México. Estos esquemas de certificación de manera general, pues son grupos de atributos que se evalúan, se les da puntaje, buscando mantener las condiciones de la playa y, ¿por qué? Porque a partir de esas condiciones, pues se pueden ofrecer servicios de calidad, allí entran los sistemas de gestión de la calidad, que no voy a hablar de ello, para los esquemas de certificación. Tenemos sesión 2022, ya vamos en la quinta sesión de trabajo, muy interesante, porque se está conjugando el conocimiento y experiencias de muchos colegas de diferentes ámbitos. Bien, pues estas normas, los esquemas de certificación, pues se relacionan con esquemas de destinos competitivos y de estar en listas de referencia para que esos turoperadores recomienden no ser otros destinos. Pero no, una playa bien gestionada no necesariamente es una playa certificada. O sea, ni uno, no, sino que la certificación no es correcta, sí adelante permite ordenar las actividades, pero también se pueden generar esquemas de uso de las playas adecuados sin que necesariamente estén certificados. Puede ser una no. Bien, hablar un poquito de esta norma, la norma la 120, que llevamos por la versión 2022, tiene una serie de categorías, de requisitos, y esto pues permite, bueno, finalmente mantener, buscar el uso ordenado de las mismas. Tenemos un reconocimiento nuevo que generó el Instituto Mexicano de Organización y Certificación, Playas Platino, que
se centran en ciertos requisitos puntuales, pero finalmente son avances, ¿no? Es un avance progresivo en el ordenamiento, en su momento certificación de la FLEA. Una parte es un reconocimiento, capaz de otro es una certificación. Eso es parte de un proceso. Bien, y finalmente mencionan Bandera Azul, que también está en México, con 33 criterios, 62 playas, incluso marinas turísticas y botes, ¿no? Yates, ¿no? ¿Cómo podemos, desde nuestra palestra, todo este conocimiento, plantear opciones de ordenamiento de playas y, por supuesto, dunas? Pues un cambio de imagen, ¿no? Un cambio de imagen, ¿a partir de qué? Del ordenamiento de la playa, la zonificación. Las partes claves es tipo de playa y la zonificación de la misma, donde la playa sea como un lienzo donde nosotros podemos trazar en función de sus características, de cómo funciona, de hacer estas secciones de la playa, porque incluso para una zona de nado seguro, te gusta observar si hay corrientes de retorno. De pronto, pues se pueden entrar a las playas, hay banderitas rojas, pero más allá de eso, zonificamos y eso permite que las actividades se desarrollen en donde deben desarrollarse y, por supuesto, podemos incidir en los aspectos ambientales de las actividades que dan lugar a impactos ambientales. Bien, pues esta zonificación espacial de la playa, más rápido ya que se me acaba, tenemos este tipo de ejemplos, un proyecto con ACID que desarrollamos un modelo de capacidad de carga y ordenación de las playas, con ACID y SECTUR, que concluimos exitosamente. Algunos trabajos en Mazatlán con esta implementación de la zonificación espacial, le llamamos incluso localidades de playas. Fue un tema fascinante, esta zonificación espacial, delimitando áreas de riesgo, áreas para los diferentes usos, donde podamos convivir todos en el espacio. Este collage de fotografías en el uso de actividades en Mazatlán da lugar a este tipo de ordenamientos espaciales, esta cartografía de playas, pues, me fascina, utilizando también drones. Y por supuesto, algo que poco se observa, el mobiliario y equipamiento. Hoy en la reunión de la norma se hablaba de la infraestructura en buen estado, qué tipo de materiales. Pues hay que observar qué materiales son los adecuados, mobiliario y equipamiento. Y para ello hay que observar el entorno, hay que integrarlo al mismo. Aquí son las láminas. En su momento, un colaborador, mi hermano, Moisés Cervantes, que es arquitecto, hemos trabajado en muchos proyectos, pero sobre todo en este diseño, esta integración, ¿no? Esta generación de mobiliario que respete el funcionamiento, que se integre y que sea parte de esa imagen integrada de la. ¿Okay? Otro tipo de infraestructura, pasarelas para evitar transitar sobre las dunas. Modificar el movimiento de arena con estas estaciones, con materiales de la región, que es infraestructura que no está cimentada, infraestructura que se puede, en el caso de algún fenómeno hidrometeorológico, se podría remover o reconstruir, ¿no? Está integrada y observa el funcionamiento y la dinámica del espacio. ¿Okay? Y también esto da lugar a estas zonificaciones de playa, estas localidades muy interesantes, donde podemos un espacio para personas con capacidades diferentes, con infraestructura para ellos, que puedan disfrutar la playa. Y también, ahí se me pasó esta, una más, para las playas pet friendly, me encantan los animales, los perros, por supuesto, que tenga su espacio. Si a mí me gustan llevar a mi mascota, tengo un espacio con infraestructura y si a mí no me gustan los perros, los gatos, pues estaré no acudir aquí. Entonces eso permite segmentar los flujos de visitantes, ordenarlos y evitar una sobresaturación de la playa. Y eso se relaciona con la capacidad de carga, que es otro tema, ¿no? Muy interesante. Este tipo de infraestructura para que los niños, evitar que se extravíen o se extravíen en la playa, puedan ser localizados fácil. Y bueno, ya para cerrar, de un proyecto que se llamó En la Boquita, que tiene que ver con las rutas gastronómicas, que es parte de esa disciplina de acercarnos con gastrónomos, como les comentaba la maestra Itzel Sosa en turismo, gastronomía y colaboradores, me di la libertad de escribir esto, de este lugar que se llama La Boquita, ¿no? Esta playa es
una colaborada de ese proyecto, pero el texto es de mi autoría. El espacio arenoso de La Boquita es el escenario vivo del ensamble y encuentro diversos ecosistemas costeros, tales como una latente laguna costera, es un lugar maravilloso. Un anfiteatro verde esmeralda con esa selva baja caducifolia que ustedes observan. Un mar azul que genera una sensación de inmensidad, hay unos espacios abiertos, un horizonte de inmensidad y calma, una frontera entre dos universos, la tierra y el océano, que contrastan en texturas, colores, sabores, que alimentan a los sentidos a través de la suave y brillante arena que atrae a propios y extraños a este cosmos. Y por supuesto, la cosmovisión mágico y extraordinario que se da en este lugar, que es La Boquita, en Manzanillo. Bien, pues eso es todo. Muchas gracias por escucharme y por dejarme compartirles mi conocimiento y la línea de trabajo. Pues, gracias. Espero que la almohada haya salido. Muchísimas gracias, doctor, por su intervención. Les recuerdo que estamos escuchando al doctor Omar Cervantes con gestión y resiliencia y equilibrio dinámico en playas y dunas de las zonas costeras. Estoy escuchando la música de entrada, nada más si pueden checarlo, por favor. ¿Ya decía algo más? Muy puntual. Quiero también mencionar que en esta presentación está siendo atendida por un taller de herramientas de gestión de playas por mi colega Gladys Pérez y la doctora Guadarrama, que son de CISAL de la UNAM. Entonces me comentaron que tiene un programa muy interesante, se llama Reciclando Dunas, que también es un grupo de trabajo excelente, hacen un trabajo maravilloso para restauración de las dunas. Entonces, tengo que mencionarlo. Gracias, chicos, por estar escuchando y espero que tus aportes a este curso les sean bastante enriquecedores y en su proyecto de gestión. Pues gracias a todos por escucharme y aquí estoy listo. Si tiene alguna pregunta, si hay tiempo, gracias de ti. Efectivamente, muchísimas gracias por tu intervención, por la intervención del doctor Omar Cervantes. En esta conferencia del Laboratorio Nacional de Resiliencia Costera, hay un par de dudas en el chat de nuestro laboratorio y también abro el espacio para los que quieran compartir sus comentarios aquí en el chat de Zoom o pedir la palabra y se las haré en un momentito. Vamos a empezar con la palabra. Santiago Landois, adelante. Sí, bueno, antes que nada, muchísimas gracias por esa excelente ponencia. Y quisiera preguntarle al doctor si conoce alguna experiencia donde se proponga un manejo de cuenca integrado en el cual también contemple este ecosistema, pues, de costero, ¿no? En el caso de Los Cabos, estamos planteando algo similar para la cuenca que viene desde Santiago. Una y que desemboca hasta una parte de los centros. Entonces, nos gustaría conocer si él identifica alguna experiencia de este tipo y que eso permitirá, pues, fortalecer la conservación del paisaje y de la zona costera, ya integrando con dunas y otros más elementos que ya mencionó. Muchísimas gracias. Gracias, Santiago. Saludos a Los Cabos. Tengo mucho gusto de andar por allá. Mira, voy a retomar rápidamente lo que hablaba de las modificaciones que se dieron a la Ley General de Bienes Nacionales en cuanto a la Zona Federal Marítimo Terrestre, donde no es necesario modificar más. Lo que hablas, la parte conceptual y teórica, yo por eso hablo de los sistemas complejos, donde, o sea, hay que observar la cuenca. Finalmente, las playas, las dunas, es la parte baja de la cuenca. Incluso podemos estudiar a nivel de nanocuenca o de microcuenca, y la CONAGUA, en su momento, esos planes de manejo de la cuenca debe integrar o debe integrar a la parte de la playa para precisamente que esta sección final, este vertedero que finalmente es la playa, pueda observar lo que sucede en la parte media, media o incluso alta de la cuenca. Entonces, así como tal, una experiencia, no la conozco, pero sé que teóricamente y en términos del marco jurídico ambiental, la CONAGUA, en este manejo de cuencas que corresponde,
ha propuesto planes integrales, integrados de manejo de cuenca, donde, primero que nada, dividen la cuenca, así como yo estoy hablando de la zonificación de la playa, a nivel de micro, nanocuenca, que sería incluso lo más efectivo, porque incluso cuando empezamos a hablar a nivel de cuenca, a nivel de microcuenca o de cuenca media, empieza el tema de los límites administrativos, también por eso lo mencionaba. Los límites administrativos, me brinco a otro municipio una cuenca puede haber cinco municipios y tenemos visiones diferentes. Entonces eso pues lo complica más, ¿no? Eso es un reto. Por ello los programas de ordenamiento de pronto pues mejor se han dado a nivel municipal, pero no, en teoría la base de los ordenamientos deberían ser las cuencas, porque funcionalmente es donde se mueve todo. Entonces, el municipio de al lado le gustan los espigones y el del otro pues dice que no espigones, pero entonces finalmente o en la parte alta de la cuenca se promueven ciertas actividades productivas, como puede ser incluso la cultura vegetal en la costa de Vallarta y acá Manzanillo. Alguna vez tuve la oportunidad de volar por ahí en una avioneta. Tú vas hacia Yelapa, para toda parte, se ve la montaña, ¿no? La vegetación, la selva. Pero si tú vuelas, la parte media de la cuenca está completamente deforestada. O sea, ahí los aportes de sedimentos, el suelo está desnudo, van a ser mayores, pero obviamente eso va a dar lugar a deslizamientos y otro tipo de impactos o cambios en las condiciones ambientales en la parte baja. Entonces, ustedes lo están haciendo, está padrísimo. Ahí la parte fina es la gestión o la capacidad de integrar primero reconocer a los actores que están en la cuenca o la parte o la nanocuenca o la microcuenca, para que en ese entendido, este reordenamiento de las actividades fluya de manera que esté integrado y permita mantener las dunas y las playas, que al final del día no nada más son resultado de las corrientes litorales, también la parte terrestre, los aportes desde los arroyos, pero también por el viento. Y aquí hay un tema muy interesante que ya no me dio tiempo de hablar, no lo puedo meter, son las brisas marinas. Es un tema fascinante, poco explorado, más allá de la parte oceanográfica, cómo las brisas marinas pueden delimitarnos una cuenca o la zona costera. Y esto varía en todos los litorales. Regresando al tema de la cuenca, en Manzanillo, tenemos en menos de 5 kilómetros, estoy en la montaña, estoy a 870 metros. Si me voy al municipio de Tecomán, tenemos unas planicies costeras de kilómetros, que cuando fue Patricia, que se planteaba que iba a entrar por ahí, iba a llegar hasta Colima, pero como mantequilla. Finalmente siguió y tocó tierra en Careyes, donde ya tenemos la Sierra Madre. Pero bueno, con todo este rollo, regreso a lo que me planteas. Habría que echarle un lente a estos programas de ordenamiento de las cuencas. Seguramente ya hay pistas interesantes para lo que ustedes están haciendo. Muchísimas gracias al maestro Santiago por su intervención y la respuesta del doctor Perdón Olasco. por ser tan extenso y tan apasionado, pero bueno. No, no te preocupes. Y además dejar temas pendientes, ¿no? Lo de la brisa del mar lo tomamos en cuenta para futuras participaciones. En Facebook, cuando nos estabas platicando de todas estas imágenes de la diversidad de las playas, hiciste énfasis en los espigones. Entonces, cuando estabas hablando sobre los espigones, alguien preguntó que si era legal o ilegal, y el doctor Franco Caña, gracias, nos hizo Hola Frank, ¿anda por ahí? en Facebook está. Entonces él nos hizo el favor de compartir, ¿no?, su respuesta, pero venía una siguiente pregunta y esa me gustaría hacértela directamente, hablando sobre el tema de los espigones, ¿no? Entonces, la pregunta es, reconociendo esta problemática costera, que no es otra cosa más que la respuesta a una invasión antrópica de espacios, ¿se ha evaluado la Semarnat, los municipios, estados, etcétera, la posibilidad de ordenar, quitar estas estructuras artificiales que se sabe que están causando más problemas que beneficios? Y si en algún momento en México se considerará quitar la infraestructura que ha invadido las costas, si se sabe que implica un riesgo creciente.
La última parte me la mencionas, Jorge, me fue el hilo. Las Sí, veces están. básicamente era si alguien ha hecho una evaluación para retirar las estructuras que ya están ahí Ah, localizadas y que son pues no legales. pues mira, es todo un tema. Finalmente, sí se liga esta colonización desordenada a la sincronía administrativa que se refleja en este tipo de cosas. En teoría, bueno, si tú quieres construir un tipo de infraestructura de este tipo, tendría que ser un estudio de impacto ambiental. Para evitar el estudio de impacto ambiental es si son obras de emergencia bien justificadas. Entonces, al hacer un estudio de impacto ambiental para construir un espigón, tú debes de presentar ciertos estudios de dinámica costera para que puedas construir. Debe haber una supervisión ambiental, hay una serie de condicionantes al permiso, como es el monitoreo de la celda litoral o de los perfiles de la playa, a ver si no está modificando este espigón, el resultado de este nuevo elemento que está interaccionando con el resto, la vegetación de las dunas, el perfil de las dunas. Entonces, en teoría, así debe ser. Las fotografías que yo, muchas de las que yo mostré, son espigones que me han dicho así a nivel de precio, a nivel artesanal, o sea, es una respuesta inmediata. Hay un caso muy interesante en Progreso, en Yucatán, ustedes o están por allá, de esa zona que está lleno de uno tras otro, ahora sí que yo vi el vecino. Pues empezó a crecer su playa, pues ahora yo, ¿no? Y ahora yo, y ahora yo, y ahora es la tragedia de los comunes, ¿no? Lo mismo, otras fotos que mostré en Puerto Vallarta, en la costa de Puerto Vallarta, los han construido olímpicamente de manera artesanal para ganar arena. Entonces, una evaluación como tal no se ha dado, pues eso implica, como ustedes saben, pues recursos, ¿no? Entonces yo creo que nosotros podemos ser a través de nuestros estudiantes en nuestro trabajo factores o actores de cambio, estoy convencido yo, a través de acercarnos a las comunidades pesqueras, a las comunidades costeras y tratar de orientarlos en la manera que puedan con nuestros proyectos para evitar que sigan dando este tipo de construcciones que muchas veces también son resultados de la avaricia o de, lo voy a decir, perdón por la palabra, la gandalle. Yo mi playa le pongo esto para que crezca y va, va, ¿no? Y resulta que no funcionó. Una de las playas, de los lugares que mostré, no sé si el nombre es en Puerto Vallarta, es un desarrollo de alto nivel. Construyeron una L para precisamente generar una zona de calma. A la primera temporada de tormenta de huracanes, bye, terminaron las rocas en la playa. Hay un proceso erosivo tremendo y los departamentos siguen ahí, son departamentos de varios millones de dólares. Pues sí, no, no es sencillo. Bien, bueno, ilegales o no ilegales, ahí está. Y bueno, hay una serie de preguntas relacionadas un poco con el mismo tema, ¿no? De cosas que no deberían de estar en la playa. Entonces, con base en reglamentos y leyes, y si puedes decir los nombres o el tipo de el número asignado, ¿cómo recomendarías gestionar la construcción de infraestructuras turísticas? Bueno, ha habido varios, en el tema del marco jurídico ambiental, tenemos desde varios instrumentos, ¿no? De la política ambiental, no voy a ser, para ser político, tiene que ver, uno, la evaluación de impacto ambiental, que es preventiva, precisamente para prevenir que esto suceda, ¿no? Se intentó hacer una norma, una NOM, yo creo que hay una en Quintana Roo, para desarrollos turísticos, o sea, observar materiales, el COS y el CUS, el famoso coeficiente de uso y de ocupación del suelo, que eso es importantísimo, porque de pronto se sobredensifica, de repente se escucha por ahí, se denunció la sobredensificación, pasó en la Ciudad de México con este boom inmobiliario, ¿no? Y eso da como resultado, pues, afectaciones al entorno, y en el caso de la Ciudad de México, pues, los servicios públicos colapsaron, ¿no? Entonces, más que generar nuevos instrumentos, observar los que ya existen. Porque ahí entran en escena dos conceptos clave, que es la implementación y el cumplimiento. Yo cumplí con presentar mi NIE, me la aprobaron, vale. Se implementaron todas las condicionantes, todas las medidas de mitigación. Pues sí,
vinieron y no hay suficientes inspectores. Entonces, es de pronto un problema estructural, como llaman, más que por falta de instrumentos. México tiene de las mejores legislaciones, no tenemos ley de costas, pero sí muchas cosas particulares, normas, reglamentos, normas oficiales, reglamentos. Normas mexicanas son voluntarias. Tenemos la NMX 120, que es para la calidad de playas. Tenemos la 133, que tiene que ver con ecoturismo. Tenemos la 001 de Semarnat, tiene que ver con las descargas de aguas residuales. Tenemos el reglamento de la Ley General Ley General del Equilibrio Ecológico en materia de impacto ambiental. Tenemos también una serie de normas específicas para ciertos ecosistemas como el manglar, el artículo 162 TER para protección del manglar. El manglar hay un caso muy curioso que en este artículo le da, debe haber un buffer de manglar de 100 metros, pero también alrededor del manglar se delimita la zona federal si está así, tiene una conexión directa con el océano, o si está arriba de 100 metros de la desembocadura del río, o si es una laguna. Entonces, debería tener un buffer tremendo, o sea, un espacio donde no se podría construir nada alrededor del manglar. Y en muchos lugares, o sea, las construcciones colindan con el manglar. Entonces, falta de implementación. Entonces, los instrumentos ahí están, pero de pronto, entre esa sincronía que les hablaba, administrativa, pues tampoco fomenta la implementación de. Sí, eso pasa no solamente con la parte ambiental, ¿no? Dicen por Sí. ahí, leyes hay muchas, en México tiene un montón, solo que no se da el seguimiento y la aplicación tal cual como lo mencionas. Es correcto. Y de repente, como la ley de pronto es interpretativa, pues cada quien interpreta como le conviene, desafortunadamente, hay que decirlo como es. Sí, efectivamente. Nos estamos acercando al final de esta conferencia con el doctor Omar Cervantes. Hay un par de preguntas más que intentaré que nos dé tiempo de hacérselas. La primera es de aquí del chat. Si nos puedes comentar de las aguas residuales o aguas negras que se vierten directamente en el mar. Ya nos acabas de mencionar algunas normas, ¿no? Pero si nos quisieras ampliar un poco esa información. ¿Cómo dijo? ¿Más normas? No, si nos puedes ampliar, comentar de las aguas residuales o aguas negras que se vierten al mar. Ese es todo un tema que tiene que ver con la falta de infraestructura sanitaria en gran parte de nuestro país. Es un drama, por así llamarlo, y es trágico, porque a pesar de que se tienen en muchos lugares los recursos, pues no se implementan. Hay una norma, como dije, la norma de la 001 para descargas en cuerpos costeros, con una serie de variables, tiene que ver con las condiciones físico-químicas del agua, y pues, no implementan. ¿Por qué? Porque son costosas, ¿no? Son costosas y muchas veces son muy puntuales, ¿no? ¿Sabes qué? Este desarrollo tiene eso, para los aguas residuales, pero no hay un sistema de drenaje municipal, o el sistema de drenaje municipal decanta o llega a una de las famosas lagunas de oxidación, como en Manzanillo, en algunos lugares, y bueno, pues eso da lugar a que finalmente las aguas ahí se mantienen, ¿no? Esa falta de infraestructura crónica, igual, hay un antecedente interesante, cuando fue el periodo presidencial de este señor Calderón, hubo una iniciativa para poner planes de tratamiento en todos lados. Perfecto. Entonces, en muchos municipios costeros se construyeron infraestructura sanitaria, plantas de tratamiento. Perfecto. Aquí está el Ferrari, señor presidente municipal. ¿Cuánto cuesta operarla? 10 millones de pesos al año. Ah, caray. Pues la electricidad, el cloro, los técnicos. Nuestro presupuesto es de 15 o de 5. No, gracias. Entonces, hay muchas de esas infraestructuras que están abandonadas en la costa de Nayarit, en la costa de Sinaloa, que ahí están. Dijeron, no, pues el municipio, la verdad, te regreso el Ferrari, no tenemos recursos para operarlo. Entonces, de pronto regresamos a ese tema crónico de la falta de recursos, de la falta de implementación. Entonces, yo creo que muchas veces, más que normas, es voluntad política
que bueno, a mí no me voy a meter, pero de pronto tiene que ver con eso y los intereses, pero sí el tema de las descargas. Ya para cerrar, hay otro casos tristes. Sacaron Acapulco, han sacado videos de las descargas crudas, ¿no? A la playa. Y dices, ¿cómo es posible, no? Que eso siga sucediendo. Pues sí, sucediendo. Así es. Entonces, con respecto a esta pregunta, si sí hay normatividad al respecto, como insisto, esta norma, que se parte de variables fisicoquímicas que deben de medir, se deben de monitorear para precisamente que la descarga del agua tenga un nivel de tratamiento, que hay tres niveles, primario, secundario y terciario. El terciario pues, es muy, muy costoso para que este aporte de agua pues, no tenga no modifique las condiciones del cuerpo de agua al que se está descargando. Muchas gracias por la respuesta. Les recordamos a todos que en el enlace de Facebook pusimos nuestro enlace de las suscripciones a nuestro boletín y ahí les podrán llegar los anuncios de nuestros siguientes eventos, ya sean presenciales o virtuales. Y también pueden dejar directamente sus datos de contacto y nosotros los iremos recopilando para que tengan esa información. Doctor, tienen muchos saludos, Sí. felicitaciones por la ¿Ah, charla. sí? Y sí, ahorita te los voy Quisiera, a entregar. sí, Y me gracias. gustaría hacer una última pregunta antes de que Ajá. cierres. Entonces, voy a hacer una pregunta que está en Facebook. Y la pregunta es, ¿cómo ves el papel del gobierno en el destino de fondos para la gestión de playas y para ejecutar proyectos de recuperación de playas como medida de adaptación ante los riesgos costeros y cuál ha sido la tendencia en los últimos 20 años sobre el tema? Bueno, es una pregunta amplia y con varias aristas, pero voy a tomar de alguna de ellas, ¿no? De la parte política ambiental, pues los recursos ha sido un tema crónico en nuestro país, la falta de los mismos y, por supuesto, en el tema de la gestión costera o de las playas, mucho más. Sin embargo, regresando a esa estructura administrativa que tiene el Estado, porque una parte es el Estado y otra cosa es la nación o el país, existen la parte de la figura jurídica de la playa, que es la zona federal marítimo terrestre y la playa marítima. O sea, tiene una figura administrativa que genera recursos. Y esos recursos, en teoría, incluso los de propio reglamento, las reglas de operación de los comités de playas limpias, parte de eso que se recauda de las concesiones, y finalmente la concesión es prestarte un espacio de un bien público, que es de todos, para que tú lo explotes, pero para ello vas a generar una contraprestación, que es lo que pagas por las concesiones, que es un tema, hay diferentes tipos de concesiones, hay permisos transitorios, y todos generan recursos. Y esos recursos, en su momento, a través de los convenios de concertación fiscal, entre los municipios y la federación, pues se le da una parte a los municipios a través de que ellos hagan la chamba de recaudar los recursos, se hace una bolsa, se le da un porcentaje al municipio que se convierte en el 100%, y de ese 100%, el 30%, si mal no me equivoco, debe emplearse en el mantenimiento y cuidado de las playas. Así es, suavecito. ¿Qué está pasando? Pues desafortunadamente, eso está documentado, no voy a decir de inventar. Se han dado casos de que se usa caja chica para pagar sueldos en los municipios que no les alcanza o en situaciones, y esos se van diluyendo, y lo que en realidad se aplica o se implementa para la gestión adecuada de la playa es mínimo. Sin embargo, la estructura administrativa ahí está, las formas de solicitar recursos, las formas de incluso de denuncia. Como hace poco me comentaban unos colegas de Son Playas, está Raquel Sapien, una buena amiga periodista ambiental, son muy combativos, han denunciado varias situaciones en Mazatlán, incluso las han denunciado, han hecho las denuncias correspondientes, no funciona, ¿no? Pero bueno, eso es con el tema de los tres, pero usando los recursos, en 20 años este país cambia cada 6 y hace 4 cambió mucho más, ¿no? Entonces, pues era una constante que la zona federal marítimo terrestre, pues, tiene recursos, sí se implementan, pero quizá no de la forma más eficiente, vamos a llamarlo así, no me gusta poner adjetivos calificativos, pero
de que hay una estructura y una repartición y que debería de llegar dinero, debería llegar, pero la UCED, hay casos exitosos en playas certificadas, en algunos municipios, por ejemplo, donde se va a hablar, en Huatulco, en México, Huatulco, Comité de Playas Limpias, que incluso se hizo una AC para generarse por recursos propios, han hecho un montón de cosas muy, muy interesantes, y bueno, entre otros, ¿no? Pero bueno, por ahí va el tema de qué recomendaría, pues que los municipios actuales, las administraciones, primero se sincronicen, se revisen esos criterios de conservación fiscal y que en realidad esos recursos que tengan, yo sé que tienen muchas prioridades los municipios, muchas demandas de muchas cosas, sí se implementa la playa, porque muchos sitios, las playas como un activo ambiental que es el que te genera recursos, la playa está en buen estado, buenas condiciones, va a seguir atrayendo gente, manera ordenada, y pues va a haber un círculo virtuoso, ¿no? Al uso de la. Pues esperemos que todos nos documentemos un poquito mejor. Hay información, ya que mencionas, está la parte de la red Pro Playas, también en donde podemos encontrar información. Estas son playas y hay más que nosotros estamos compartiendo a través de las redes del laboratorio. Red Ricomar, bien. Gracias, justo se me fueron todas Sí, en este instante. Ricomar, la red Red Fan, que entra con los de nocivos, es información. O sea, finalmente, no se puede teorizar sin datos. Muchas cosas, incluso implementar reglamentos o normas que te pide cierta información, si no lo tengo, pues es difícil teorizar y pues es que nos falta información, no se toman las decisiones, no hay los insumos para los tomadores de decisiones. Y pues toma la decisión con lo que tiene, ¿no? Yo creo que pues hay un problema de raíz que hay que. No es un problema, hay una situación de raíz que hay que ir más que atacando, atendiendo. Y antes de cerrar, quiero compartir la pantalla 5 segundos de este trabajo que hicimos recientemente de este proyecto de Peña Blanca. Se publicó este trabajo muy bonito. No sé si lo vean, pues se vea. Estamos en ello. Sí, Ya ventana, se ve. pantalla Sí, completa. no, ya la estamos viendo. Ah, bueno, sí. ¿Así? No, sí, ¿Ah, la puedes hacer más grande, pero ya se ve The Marine Coastal Scenic. sí? Sí, mostrar, rotar, vista, modo pantalla. ¿Dónde? Ahí está. Se los recomiendo mucho. No es una autopromoción, pero está muy bonito. Tiene que ver mucho, es un caso de todo lo que les platiqué, de la parte teórica, conceptual, donde logramos que un tema del paisaje costero, pues, se publicó una revista de oceanografía, ¿no? Entonces, con un factor de impacto interesante, eso más que todo, pues, que se difunda, ¿no? Y el resultado de la colaboración entre varios colegas, cuerpos académicos, de profesiones diversas, ¿no? Pero si no quiere dejar que si, pasar sin hacer es gratis, lo pueden bajar sin problemas. Ya Muchísimas dejo de compartir. gracias. En un momentito le vamos a pedir al doctor que nos pase el enlace y lo estaremos poniendo en Facebook y también, bueno, en Facebook. Pues ahora sí se nos acaba el tiempo y muchísimas gracias al doctor Omar Cervantes por su participación. No sé si quiera cerrar con unas últimas palabras. Sí, claro, y sí, por supuesto. Primero, pues agradecer a todos por la atención, a la red, y finalmente, pues no dejar de mencionar que la playa y la costa son espacios maravillosos que hay que seguir estudiándolos, conociéndolos, y lo que nos va a permitir a partir de conocer, si tú conoces algo, lo puedes ordenar, lo puedes cuidar. Mientras no, o sea, no conozcas algo, no lo puedes cuidar, no lo puedes proteger. Y es parte de las situaciones que vemos, la falta de saber cómo funciona, incluso entre personas, ¿no? Pero bueno, les agradezco a todos, están mis datos al final de la presentación, y es un gusto compartir mi conocimiento con todos ustedes, desde la Red Pro Playas, desde la Universidad de Colima, y del cuerpo académico, y todas las instituciones que Muchísimas gracias por el aporte.
saben que nos pueden escribir directamente a info@lanresc.mx y le daremos seguimiento a sus comentarios. Quedaron algunas preguntas en el chat, se las haremos llegar al doctor y bueno, pues le vamos a dejar de tarea que nos dé unas breves respuestas para que Claro. ustedes pues tengan más información al respecto. Muchas gracias por su presencia y nos vemos en otro evento del Laboratorio Nacional de Resiliencia Costera. Gracias a Gracias todos. al Hasta luego. laboratorio, a Yasmín, y feliz día de los oceanólogos. Ya seamos oceanólogos y trabajemos con Correcto, el con mar. eso empezamos. Feliz día. Festejen. Por favor. Hasta luego, gracias a todos. Buenas tardes.